intentado siempre tomar una resuelta iniciativa para enfrentarme, mirarme como artista a mí mismo y dejar escritas personalmente notas sobre mi vida, recuerdos de luchas como las de tantos artistas grandes y mediocres, luchas increíbles y desde muy niño, recordadas con dolor y también con alegría, grabadas en extraña forma en mi memoria desde hace muchos años. A los 12 años de edad, cayó en mis manos el primer libro sobre Miguel Ángel que llegó a Medellín. Lo leyó una persona que sintió mi porvenir. Era un libro con desnudos, dibujos y esculturas. «¿Cómo se parece este muchacho a Miguel Ángel?», dijo refiriéndose a mí cuando yo pintaba en los muros de la casa. Era mi madre. Esta vida con una voluntad férrea, ligada a una paciente confianza nada confusa, menos soñadora, sino realmente seguro de mis capacidades, herencia de padres y abuelos y más lejanas personas, habitantes de estos monumentales Andes, de estas selvas tropicales increíbles y salvajes, del ineludible mestizaje, tal vez mi razón de ser artística, pero ante todo, con una valentía para no ceder a los años de ingeniería, de matemáticas, ni a la miseria familiar, ni a las enfermedades. Rechacé la vida halagadora del profesional ingeniero y marché a Bogotá, ciudad que avivó profundamente mi agitación artística en las reuniones con Ricardo Rendón, León de Greiff, José Eustacio Rivera, Luis Tejada, Temístocles Vargas y tantos jóvenes literatos y políticos. En realidad mis inquietudes, mi naturaleza, mi educación, me obligaban a salir del país porque los problemas que a la edad de 24 años me planteaba no era posible tratarlos sin aquella experiencia secular que solamente guardaba Europa. Comenzó entonces mi terrible época en la Europa de la posguerra del 1914 y de los comedores populares que me dejaron una huella imborrable en mi sensibilidad. Y si no fuera porque desde niño conocí la miseria de mi familia, probablemente no hubiera vuelto a mi país. Comedores donde el plato era escarbado en el tablón de la mesa y la cuchara iba cogida con una cadena al mismo tablón. Si se estudia mi primer mural en el Palacio Municipal de Medellín, se comprenderá cómo me fue posible crear esa obra que se pintó al fresco y no se repetirá. Claro que muchas veces de esos comedores fui expulsado por falta de pago a tiempo, como también tuve que mal abandonar, es decir, sin pagar, mi estudio para ocupar la alcoba más estrecha que he conocido. Pero doy gracias a la fortuna, porque frente a ese humilde edificio conocí a esa dama a la que debemos tanto el artista, sus hijos y también nuestro país. En este momento de mi vida en Italia comienza la segunda época de mi vida artística. Ya no asisto a la Academia de Bellas Artes, donde por poco tiempo resistí una enseñanza que no me interesaba, puesto que ya tenía mucha experiencia como dibujante y como pintor al óleo, que se sumaban a mis ya largos años de estudio del fresco. Mi paseo por Europa fue verdaderamente un hecho trascendental, porque yo no sabía si mi cultura colombiana me había enseñado qué hecho había constituido la presencia de Dante en el Renacimiento italiano, de los pintores al fresco, de los matemáticos. Sí, en mi educación pude ver que era necesario prepararme más todavía para penetrar profundamente en el problema del arte. Regreso a Colombia en 1930, resolví despertar la pintura al fresco de nuestra patria. No me interesaron tanto los procesos técnicos de esa pintura, sino la razón íntima,
la razón de ser de esa concepción, las grandes ideas y creaciones que hicieron del fresco a través de los siglos una pintura gloriosa. Cuando llegué, la primera idea que tuve era que nada iba bien. Estábamos en plena crisis, la miseria era absoluta, pobreza en todo campo. Un ingeniero tenía que trabajar manejando tranvías. Afortunadamente me abrieron las puertas de la escuela de minas para sobrevivir. Entonces comencé mi trabajo de mostrarle a la sociedad colombiana, en unos murales al fresco, cuáles eran los problemas que realmente se presentaban. Necesario despertar en la naturaleza del hombre colombiano que el pueblo no era dueño de patrimonio ninguno, que una familia cualquiera, que una sociedad cualquiera debe hacer inmediatamente inventario de lo que tiene, de lo que posee para sobrevivir. Entonces planteé un mural que tenía inscrito: intranquilidad por el enajenamiento de las riquezas de un futuro de Colombia. ¿Cuáles eran las riquezas? Los aluviones del Nechí y del Bagre, que eran, dicho por todo el mundo, los ríos más ricos en oro de la tierra. Luego vino el problema social. Claro que esos problemas mineros estaban ligados a una biología, a una selva, a una serie de mitos, a una concepción que era eminentemente artística. Comprendí que en Colombia había que tratar el problema del arte dentro de una concepción que consultara las riquezas del Estado, la defensa del Estado, la biología del pueblo, que era necesario desarrollar un arte que despertara la psicología colombiana hacia nuevas concepciones. No a seguir con el pobre barequero, sino a pensar que no éramos dueños del oro en la patria. Los más grandes y extraños fenómenos que ha sufrido el hombre en toda su historia han sucedido entre las dos guerras mundiales y durante la posguerra de la segunda conflagración. ¿Cómo es posible que no hayan aparecido, después de 25 años de pasada la guerra, obras monumentales que muestren a dónde llegó el hombre, ya sea en los hechos heroicos, porque morir en un tumulto en una cámara de gas es un hecho heroico definitivo que va a medir al hombre por muchos siglos? Fueron arrasadas millares de ciudades, fueron destruidos inmensos patrimonios artísticos, fueron arrasadas las economías, los cimientos de todas las culturas, hubo un desprecio por la vida humana, un fastidio terrible de unos pueblos con relación a otros, un aniquilamiento de conceptos morales, de principios filosóficos, de deseos artísticos y de respeto humano. ¿Por qué no aparece eso en el arte, sino en un bocetico o en cuadro de caballete o en un grabado en un pequeño recuento literario? El entusiasmo de los holandeses y franceses del Renacimiento está muerto. Los artistas de ahora no desean sino hacer algo estético para sobrevivir ellos, conseguir algún aplauso, nada más. Les importa poco que una pintura mural sea para toda una sociedad, para un pueblo, para los cultos, para los incultos, y que sea un lugar de reunión para discutir las cosas del hombre mismo. Existen dos clases de pintores: el intranquilo que investiga y encuentra, y el que produce monótonamente, ajeno a la sensibilidad, falto de intenciones profundas; el creativo y despierto, y el dormido, repetido y copista; el que ama la materia formal e informe y el color en antítesis, sufriendo largamente; y el que se engaña con las numerosas muestras al óleo de telas pobres, repetidas, que de pintura nada dicen.
Por segunda vez vuelvo sobre esta aula con mi entusiasmo de siempre por ese eterno e inmanchable patrimonio del hombre que es el arte. Ni las luchas políticas, ni las rivalidades económicas, ni las infames hecatombes militares y guerras han logrado apagar la apasionada misión del arte, han logrado cerrar ese inmenso portal de la belleza. El hombre puede haberse manchado con las doctrinas estatales, con aquella ciencia extraña al servicio de las armas, con las perversiones políticas y religiosas, con las ambiciones económicas, pero jamás se ha manchado con el arte. El espíritu instintivo del género humano que comprende su misión sobre la tierra corre hoy en tumultos cada año más amplios, más agitados, hacia la tranquilidad en una era atómica, hacia su paz interior, corre hacia los museos, los auditorios, hacia los teatros, comprende que es esta la ventana inmensa del arte. La ventana abierta hacia la paz, la confianza única en la amistad humana como final objetivo de toda esta inquietante época. Ni antes ni ahora se ha querido entender esa dimensión del arte y por eso los problemas de carácter social en el fresco despertaron algunos resquemores. Pasaron entonces 10 años sin tener muros para pintar y entonces me refugié en mi casa privada. Por estas lejanas montañas es difícil imaginarse cómo se halla mi ánimo, ahora más solo que nunca, y cuando la taciturna amiga del pensiero me visita con más frecuencia. La melancolía me asalta a veces desprevenido y mis armas defensivas, brochas, colores, cinceles, escopios, no son armas capaces para detenerla sin las amables conversaciones o las silenciosas reuniones. Todo ello son defensas diurnas. Las nocturnas no se hallarán tan inmediatas y la noche puede tornarse amarga. Hay que mirar largo y encontrarnos con el país, con este bello país tan grande y tan inédito. Yo creo en la pintura, el país necesita pintores. Hay que llenar las paredes con la palpitación de la realidad colombiana, que es una realidad del más fabuloso volumen. Hay que ir a la tierra, hay que saber ver nuestras cosas, estos obreros, estos mineros, estos campesinos, esta gleba de donde ha de brotar la revolución. Yo tengo fe en la juventud, en el esfuerzo. Hay que trabajar, porque el trabajo es la única justificación de la vida. Hay que trabajar a todo trance. Thank you.
Observar, observar, observar. Ese ha sido mi lema. Y luego, registrar con el lápiz o el pincel nervioso del acuarelista, en el avión o en el tren, en el andén de la vida pública, en el auditorio o en el teatro, para dejar memoria de bailarina en el ballet, de reyes y princesas en el escenario, de mendigos en la realidad, de transeúntes, volcanes, chapoleras, nevados. Despierto desde las 5 de la mañana. Qué bella es la llegada de la luz. Estos árboles del jardín ya muy altos son sombras, masas negras, silenciosas, apenas se nota que se mueven por el viento. Son un recuerdo cósmico de la vida vegetal, de donde nace ese mito universal, mito de la vegetación, que puede ser el terrible grito de la llorona de la selva, el canto del pájaro solitario, o el coro infernal de los micos cotudos en la Laguna del Encanto, en plena selva del río Carare. Apenas avanza el sol, se inicia una vida en este jardín. Las coloraciones son azules negro, no hay verdes aún, y los pájaros comienzan poco a poco sus cantos. Qué extraordinario es ver este diario comenzar de la vida en la tierra, que nos lanza atrás, muy lejos, a millones de años, y sentimos que nuestra extraña naturaleza de hombre lleva dentro, en su propia vida, un origen de millones de años. Venimos del pez y del ave, del reptil, acumulando todo este sueño que me agita al pasearme aún oscuro por este jardín. Aparecen poco a poco los verdes pálidos. Se marchan los azules, el cielo se vuelve rosa, naranja, violeta. Es el saludo del cielo a quien contempla el amanecer. He pintado mucho el dolor, pero a la melancolía me le escondo. Cuando esté muerto, y creo que la verdad es esa, habrá que decir que yo, lo que era un gran corazón.